verdad que teníamos un rival muy duro, lo viene demostrando en el campeonato, donde son los punteros. Y bueno, nosotros somos un equipo en formación, un equipo nuevo, que por ahí hasta se nos complica en la semana para poder entrenar, ya que dos o tres somos de afuera. Y bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera, tratamos de complementarnos de la mejor manera cuando nos toca jugar juntos, ¿no? Bueno, ¿qué análisis se puede hacer de lo que viene siendo este inicio del campeonato? La verdad que un análisis bastante positivo. Como te digo, es un equipo nuevo, un equipo en formación. Lo venimos demostrando, estamos ahí, si mal no recuerdo, tercer puesto más o menos. Así que positivo, la verdad que muy agradecido porque nos han recibido muy bien, si bien yo soy de Idiazábal, y nos han brindado el mejor de los respetos. Eso es muy importante. Y como equipo estamos funcionando, creo que con el correr de los partidos vamos a ir mejorando. Bueno, teniendo en cuenta que venís de otra localidad, contanos un poco por qué estás jugando acá en Defensores. Creo que lo fundamental fue que el técnico, el Franco Balma, es del pueblo. Y bueno, un poco insistió él en poder traernos. Y bueno, a nosotros nos interesó. La verdad que nos ha hecho muy bien, nos sentimos muy bien, tanto yo como mis otros dos compañeros. Y bueno, la verdad que fue un poco eso el motivo. Bueno, en lo personal, contanos un poco qué se siente jugar de local, siendo de otro lado, que la gente del club viene la familia a alentar en estos partidos. Sí, la verdad que tiene un plus extra jugar como local, ¿no? Ya que veníamos de tres partidos como visitante, esto es algo importante, poder jugar en nuestra cancha, si, como se dice, y bueno, con nuestra gente y la familia, que es algo fundamental, importante, trata de disfrutarlo más todavía al partido. Bueno, como para ir cerrando, ¿para qué está Defensores en este campeonato? No, ojalá estemos para grandes cosas, la verdad que se viene trabajando bien, como te digo, a pesar de que somos un equipo en formación, se vienen haciendo bastante bien las cosas, los resultados están acompañando. Así que bueno, esperemos que estemos para grandes cosas. Déjame, por favor, mandarle un saludo a la familia, como te decía, que siempre está ahí haciendo el aguante. Muchas gracias. Un punto importante ante el puntero, habían ganado todos los partidos, venían muy bien, ellos vienen de jugar campeonato internacional, habían ido a jugar a Uruguay hace unos días, habían salido subcampeones, creo, así que para nosotros que recién estamos empezando es un triunfo, la verdad que estos partidos te ayudan a seguir motivado a lo que queda del campeonato, la verdad que de local ante la gente, viste, quedamos bien parados, creo. Bueno, eso quería mencionar un poco, jugar de local es otra motivación, que la familia, los amigos estén presentes en estos tipos de partidos. Sí, la verdad que es lindo que la gente, tu gente te venga a ver, que comparte un poco tu gusto por venir a cancha, a esta edad ya no es fácil, que la familia te acompañe, viste, lo más gratificante que tenés esta época de la vida, viste. Así que muy contento, la gente nos acompañó mucho, hasta ahora siempre, el club en sí siempre nos apoyó, que nosotros recién empezamos, así que la verdad que muy agradecido a todos, al club, a la dirigencia, a la familia, a todos los que nos siguen. Bueno, quería mencionar un poco eso, un club que recién tiene esto del senior, ¿por qué se dio que se vuelva a formar esta categoría en Defensores? Sí, mira, yo como soy de Montevideo, mucho no sabía cómo venía la mano de antes, porque no faltaba, pero casi todos los clubes ya de la liga están formando senior. Y bueno, y acá hay un grupo grande de gente. La verdad que nosotros somos la cara visible, digamos, lo que estamos jugando, pero atrae mucha gente que se estuvo moviendo hace un año para estos resultados. Mucha gente ahí atrás, la verdad que mucha gente que se movió para ir a la liga, para conseguir la gente, para conseguir todo lo que te pedía la liga, para estar en el buffet o para moverse para todo sentido, hasta que es la municipalidad que nos prestó la combi el otro día para viajar, la verdad que
mucha gente ahí atrás de esto. Bueno, yendo un poco más al plantel, se ve un plantel amplio. ¿Es importante eso para el campeonato? Sí, sí. La verdad que a esta edad siempre hay muchos compromisos. Los sábados a la tarde siempre tenés una fiesta o tenés una salida. Así que tener un plantel amplio es importantísimo. Porque si no, no llegas a juntar la gente. Siempre empezás cuando no tenés jugadores, que se te lesiona uno, que tenés un expulsado, que uno viaja. Siempre tenés que tener mucha gente. Mucha gente en esta época de tu vida que siempre tenés algún compromiso, necesitas mucha, mucha gente. Bueno, teniendo en cuenta que venís de Montevideo, contanos un poco por qué se dio tu llegada acá a Defensores de Juventud. No, porque algunos amigos en común que empezaron a jugar acá y me invitaron. Yo estaba jugando en Unión de Móvil el año pasado. Y bueno, ellos me invitaron para venir. La verdad que a mí me queda mucho más cerca, mucho más cómodo. Muchos de los chicos ya los conozco, así que nada, tengo mi familia que son todos de Pose, así que es como estar en casa casi. Bueno, de a poquito como para ir cerrando, ¿por qué se da el color de la camiseta negro con blanco, sabiendo uno que generalmente Defensor de Juventud es rojo con negro? Sí, en la liga tenemos, nos toca de rival Progreso, hay varios con camiseta roja, así que cuando armaron la camiseta decidieron blanca porque nadie había que tenía mayormente blanco, así que más de esto fue por eso. Bien, bueno, ahora sí como para cerrar, ¿para qué está Defensores de Juventud en este campeonato? No, el anhelo es clasificar a los cuartos de final sería la frutilla, el postre, estar entre los tres primeros sería... un objetivo que casi no lo teníamos ni en cuenta cuando empezamos porque uno no sabía ni de dónde estaba parado cuando empezaba porque uno empieza recién. Así que en estos momentos estamos peleándola, estamos tercero, cuarto, así que bueno, ojalá que nos sigan acompañando los resultados, que tengamos jugando así como hoy, con muchas ganas. Y bueno, y ojalá que clasifiquemos, sería la frutilla.